Cielo. Hola, señor y señora Lubrich. Hola, doctor. Acabo de estar en el hospital. Llegaron los resultados. Está embarazada. Felicidades. Es maravilloso. ¿Lo oíste, mi vida? Avíseme si puedo ayudarles con su decisión. Sí, claro que sí, doctor. Muchas gracias. Johnny. Lo sé, cielo, lo sé. No quiero perder otro bebé. No. No lo resistiría, no podría. Yo sé que no vamos a perder a nuestro hijo. Mi amor, primero, hay 4 oportunidades en 5 de que no haya problemas esta vez. Aunque pasara lo peor y naciera el bebé sin ninguna defensa, esta vez estaremos listos porque los inmunólogos como Gunther saben cómo salvar a los niños en la actualidad. Pero ¿cómo tomaremos una decisión tan seria? Es otro ser humano. ¿Qué tal si... Ay, Johnny, podríamos vivir con eso. Oh. No hay un hombre y una mujer en el mundo que merezcan ser padres tanto como tú y yo. Dios lo sabe. Quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. Un bebé. Vamos a tener un bebé. Un bebé. El muchacho en la burbuja de plástico. Protagonizada por John Travolta, Glynis O'Connor, Robert Reed, Diana Hyland, Karen Morrow, Howard Platt, y la aparición especial del astronauta Buzz Aldrin. Con ellos, Ralph Bellamy como el Dr. Gunther. Señor Lubitsch. Sí. Si quiere decirle algo a su esposa antes de que... Hola, señora Lubitsch. Solo quiero decirte que... te amo. Yo también te amo. Por favor, cierren los ductos de aire acondicionado y las ventilas, señores. Y que nadie se mueva hasta que el aire se asiente. Si alguien ahí abajo empieza a sentir comezón, que se rasque ahora. Y no después. Doctor Gunther, ¿es necesario que estén estas personas? Desalojen el anfiteatro, por favor. Disculpen, traten de entender que queremos privacidad. Que empiece la cesárea. Acabo de ver a su hijo y es un bebé hermosísimo. Ay, Johnny, qué niño tan hermoso.
Mira esos ojos azules. Toddy, soy tu padre. Creo que ya me conoce. ¿Las pruebas, doctor? Señor y señora Lubitsch, nació exactamente como su primer hijo, sin la menor defensa en su organismo. Pero está vivo. ¿Cuánto tiempo tendrá que estar ahí? No le sé decir. Hasta que se descubra un tratamiento, hasta que desarrolle un sistema de inmunidad, tendrá que permanecer en su ambiente protegido. Entiendo, doctor, pero tiene que darnos algún pronóstico. ¿Estamos hablando de días, semanas o meses? Años. ¿Cómo dice? Señor Lubitsch, será mejor que sepa la verdad. Tal vez haya suerte. O tal vez su hijo permanezca en el hospital el resto de su vida. Por supuesto. Lo siento. De veras lo siento. Cuatro años más tarde. ¿Irás a verlo esta mañana, cielo? ¿Para qué? ¿Cómo dices? Dije que para qué. Ah, Mickey, ¿qué te pasa? No me gusta ver a esta niña y siempre tengo que verla. ¡Eso es! ¡Qué pena que sea nuestro vecino! ¡Más fuerte, mamá! Quiero a mi bebé. ¡Puede caer! ¡Eso! Mickey, escucha. Supón que hubiera alguna forma de transportarlos sin peligro y que los convenciéramos de que siguieran pagando los gastos y pudiéramos hacer todo lo demás que hacemos. La esterilización de los alimentos, los juguetes, el equipo. ¿Sabes en lo que nos íbamos a convertir si lo trajéramos? ¿Lo sabes? Bueno. Quédate en calma y procura descansar. Le daré un beso de parte tuya. ¡Y cómo huele a la nena! ¡Así! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Arriba! ¡Sujétate! ¡Así! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Dame un beso. ¡Eso es! ¿Quieres jugar? ¿Quieres jugar a la pelota? Sí. Trae tu pelota. Te la arrojaré. Muévete un poco hacia allá. ¿Listo? Cuidado. Ahí va. Oh, muy bien. Eso es. Ahora arrójamela. Muy bien. Muy bien. Otra vez. ¿Viene? Oh. No sé si vas a ser un buen catcher o un buen pitcher. Más alto, más alto. Eso es. Ahí va. Eso es. Ah, mira quién llegó. Es mami. ¿Te sorprende verme? No. No. ¿Ha sido un poco, chiquitín? ¿Eh? ¿Te sorprende ver a mami? Ah,
¿Sí? Ah, ya verás lo que mami te va a hacer. Voy a hacerte cosillas para que te rías. Ven acá, mi cielo. ¿Te he dicho lo mucho que mami y papi te quieren? ¿Lo sabes, amor? Oh, los dos te adoramos. ¿Y sabes que nos gustaría tenerte siempre con nosotros? Uy, voy a atraparte, mi cielo. Voy a hacerte cosillas. ¿Quieres darme un beso? Dame un beso. Ahí vienen, date prisa. Dame el micrófono, corre la cámara. Toma la ambulancia. El pequeño Todd Lubitsch, un niño que nunca ha sentido las caricias de sus padres, salvo a través de las paredes de su burbuja de plástico y que tal vez no la sienta por muchos años, finalmente viene a casa por primera vez. Están saliendo de la ambulancia, el señor Lubitsch, el doctor. Señores, por favor, agradecemos mucho su interés, pero esto es justamente lo que no queremos. Oye, Todd, ¿te gustó el paseo? Con cuidado, con cuidado. Atrás, por favor. Atrás, por favor, déjenos pasar. Dios mío, qué grande está. Nunca me lo imaginé. Es adorable. Gina, ven acá. Espera. ¿Tendrá que vivir en esa cosa por mucho tiempo? Por favor, muchachos, fotografías no. ¿Qué se siente, señora Lubitsch? Oiga, por favor, ya les pedí con calma 3 veces que nos dejen en paz. Señor Lubitsch, ¿quiere salir después y darnos un... Si da un paso más, le rompo la cabeza. ¡Largo de aquí! ¡Váyase! ¡Váyase! Mi hijo no es un fenómeno. Vámonos, muchachos. Recojan todo. Veamos, filtros y ventiladores. Están bien. Y ahora, generador auxiliar. Correcto. Fusible e interruptor. En orden. Y sistema de intercomunicación. Listo, es todo. ¿Estás seguro de que revisamos todo? Bueno, todo menos la champaña. ¿Guy? Entonces, en ese caso, lo voy a arropar y te veré en un minuto. Te espero. Adiós, hijo. Vamos, Toddy. Tienes que dormir, mi amor. Así me gusta. Toddy, y ahora sueña muy bonito y arrulla tu osito de peluche. Mami te quiere. Hasta mañana, mi amor. Champaña a la orden. ¿Te das cuenta de cuánto tiempo hace que...? Sí. No le está llegando aire. Toddy, ¿qué tienes, hijo? Cielo, revisa los ventiladores. Toddy, ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué tienes? No sé qué hacer. Todo funciona. ¿El generador? Todo está correcto. Toddy. Entonces no es el equipo. Hijo, ¿qué te pasa? Toddy. Toddy. Ay, Dios mío, se lo tragó. Calma, lo voy a levantar. Toddy, vamos, hijo, ven, papi te va a levantar y escupe, mi amor. Escúpelo, por favor. Vamos, dale fuerte. Escupe el botón, escúpelo. Vamos, hijo,
Escúpelo, 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 escúpelo. Vamos. Hijito, perdóname. ¿Estás bien? Ay, Toddy, mi amor, perdóname. Tesoro, ¿ya estás bien? No te golpeé fuerte, mi amor. Mi cielo, mi bebé. Lo logramos. Ay, ya lo creo. Señora Lubich. ¿Sí? Sé que debimos llamar antes, pero... nuestro número es privado. Esperábamos el momento oportuno para saludarlos. Soy Pete Biggs, mi esposa Marta y nuestra hija Gina. Somos sus vecinos. Sí, lo sé. Debí ser yo la que les diera la bienvenida, pero... ¡Ten! Es un regalo de bienvenida para su pequeño. Muchas gracias. Gracias, linda. Son muy amables. Ay, pero por favor, pase. Gracias. No ha sido mi intención ser grosera, pero es que casi no tenemos visitas. Eso es, hijo. Ahora pon el azul aquí. A ver si puedes poner otro azul, ¿eh? Ah, ¿vas a ponerlo ahí? Oh, cuidado. Ten, pon este. Amor, mira quién está aquí. Son nuestros vecinos, los Biggs, que vienen a saludar a Todd. Ah, ¡a Todd! ¡Toddy! Mira, Gina. Mira qué linda nena, ¿eh, Gina? Ven a saludarla. Te trajo un regalo y papá va a esterilizarlo para que juegues con él. ¿Qué tal? Ah, ven con Gina, hijo. Ven y salúdala. Toddy, ven. Ah, eso es. ¡Suéltame! ¡Que me suelte! Hola, no quiere hacerte daño. Está jugando contigo. Dale un beso, hijo. Toddy. ¿Es tu casa de muñecas? ¿Puedo entrar, Toddy? Sí. Doce años más tarde. Oye, Gina, ¿qué quieres hacer? No sé. ¿Quieren ir al muelle? No, debe ser horrible vivir tan cerca de ese niño. Ay, no lo creas. Casi nunca lo veo, salvo en su cumpleaños. Casi siempre está en el hospital. ¡Vamos! 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 Está viendo televisión. Nunca sale de su cuarto. ¿Tiene amigos? Mm-mm. Solo personas mayores. Los amigos de sus padres y un montón de doctores que lo visitan. A veces viene un ministro o un padre, pero nunca vienen jóvenes. Ah, oh, tiene un ratón de mascota sin microbios. ¿No te has preguntado qué se siente estar así? Es decir... vivir tan aislado y encerrado. Sí. Sí, claro. Es un muchacho muy extraño. Y me sorprende que no nos esté mirando ahora. Cada vez que veo a la ventana, él está observándome. Camel... ¡ah, Camilo! ¿Cómo estás, eh? ¿Eh? Sin embargo, la reparación ya está hecha. Ha sido un trabajo difícil. La avería estaba en la parte de abajo de la sección de entrada del Skylab. Ahí está el equipo para medir irregularidades y variaciones de temperatura y la forma de la Tierra. Actúan como un equipo de acróbatas.
Trabajaron 3 horas en la antena defectuosa, hasta que pudo efectuar casi todo el trabajo de rastreo de la Tierra. Hoy por la mañana, en el puesto de mando del Skylab, se instalaron e iniciaron sus labores cotidianas. Después de un periodo de descanso de 2 horas, tomaron el primer alimento. Hola, Mickey. Ay, ¿qué tal, Ernie? Adelante. Hijo, mira quién vino a verte. Hola, Todd. Buenas tardes, Ernie. ¿Cómo estamos el día de hoy? El motivo que me trajo a verte hoy, en lugar de esperar tu examen mensual, es que hay noticias que tal vez quieras oír. Tu reina está en jaque, Ernie. Sí, tienes razón. Un médico en Tokio cree que tal vez encontró un tratamiento que posiblemente estimule el desarrollo de los anticuerpos humorales y celulares. ¿Qué clase de investigaciones ha hecho? Hasta ahora no son muchas, pero a mediados del año entrante... Está bien, manténme informado. Lo tienes todo resuelto, ¿verdad? ¿Por qué dices eso? Porque tienes la mejor excusa que haya inventado el hombre para evitar madurar. Estoy madurando, Ernie. Sí, a veces eres casi un viejo, pero en ocasiones eres como un bebé. No te comprendo. ¿Por qué usas ese aparato si no lo necesitas? ¿Para darte la sensación de poder o es tu modo de cobrar venganza? Estás disgustado conmigo, ¿no es cierto? Sí, tienes razón, lo estoy. Mira, Ernie, aún no sabes más de lo que sabías antes, ¿o sí? ¿Por qué debe interesarme lo que ocurre allá afuera? ¿Por qué he de interesarme en el exterior? Porque tal vez haya una cura y pronto, el doctor en Tokio o tu propio cuerpo. Es mentira. No soy tan infeliz como tú crees aquí adentro. En serio. Hasta luego, Todd. Creo que le puso grasa al barandal de la escalera entre el primero y el segundo piso. Todd, me llamaron de la mesa directiva. Una compañía del este ha obsequiado un sistema de televisión de circuito cerrado. ¿Ah, sí? Sí, les interesa saber si quieres usarlo para monitorear algunas clases de secundaria. ¿Qué clases? Las que tú quieras, hijo. ¿Tienes miedo de que los otros chicos sean más listos que tú? No. ¿Entonces? Hijo, si es demasiado pronto para ti, no importa. No quiero obligarte a nada, pero creí que... ¿Qué pasó con ese médico del que habló Ernie la semana pasada? El médico de Tokio. No tenemos ninguna noticia todavía, pero hay un hematólogo en Finlandia. Quiero pensar en el monitor para las clases de secundaria. ¿Puedo retirarme? Claro. Adelante.
Hola, oye, ¿qué es todo esto? ¿No te enteraste? Es para tu amigo el de la burbuja. Va a tomar clases por televisión. Y escogió nuestro salón. ¿Ah, sí? Sí. ¡Ah, ya no me pasa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Vamos! Sí, sí, lo revisaremos más tarde. Por ahora, siéntense, por favor. Esta mañana tenemos un nuevo estudiante. Pero me dijo que... qué extraño, ¿verdad? Ah, es el de la boca. Me dijo que es ahora. No, no, que... A ver, vamos a ver si... Pero me dijo que es interesante. Estás en cámara, Todd. No veo nada. Usa el control remoto. Oye, Gina, tu enamorado te enfoca. Todd, ¿puedes oírme? Con claridad. Hola. Quiero presentarte a tu nuevo maestro, el profesor Brister. Buenos días, Todd. ¿Quieres decir algo a tus compañeros antes de empezar? Hola, muchachos. Así que si la administración Truman fue el trato justo, la de Kennedy, la nueva frontera, y la de Johnson se autonombró la gran sociedad, ¿cuál fue la administración de Roosevelt? ¿Tom Schuster? ¿Gwen? ¿Quién hizo ese ruido? ¿Gina Vicks? Lo siento, profesor. No leí ese capítulo. ¿Todd? El nuevo trato. Sí. Ahora. ¿De qué se ríen? Está bien, ya es suficiente. Si no quieren ir todos a ver al director, tendrán que sosegarse enseguida. ¡Ay! ¡Allá voy! ¡Ay! ¡Tom! ¡Alcanza la pelota! Sí. Oye, si pueden llevarlo de aquí al hospital en esa burbuja, ¿por qué...? ¿Por qué no lo sacan aquí afuera o lo llevan a la playa? Lo han sugerido durante años, pero Todd no quiere hablar de eso. Dice que pensará la gente que es un fenómeno en una vitrina. Gina, ve a ver a los Lubitsch y dile a Todd que si quiere venir a la fiesta del 4 de julio en la playa. ¿Por qué no llamas tú a sus padres? Es preferible que vayas tú. Está bien, iré. Gina. Hola, señora Lubitsch. Ah, hola, Gina. ¿Está Todd? Ay, que sí está. Sí, sí está. Anda, sube a verlo. Gracias. Thank you.
¿Está? Oye, vecino, soy yo. ¿Te sorprende verme? ¿No vas a decir algo como... Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Sabes? Siempre he tenido curiosidad. ¿Por qué? ¿Por qué está abierta esta parte? ¿No entran los microbios? Bueno, es que... Atrás de la pared hay algunas ventilas que sacan constantemente el aire y así los microbios no entran. ¿Ves esta línea? No puedo cruzarla. ¿En serio? ¿En serio? ¿No puedo poner mi pie al otro lado? No, tus microbios entrarían. Así. Oye, Todd, mi mamá dice que jamás has tenido nada, ni un resfriado, ni nada, ¿es cierto? Sí, así es. Ah. ¿Y cuándo crees poder salir? No lo sé. Están buscando tratamientos, pero los han buscado toda mi vida. Mis defensas han aumentado, de eso no hay la menor duda. Así que aunque no se descubra ningún tratamiento, saldrás algún día, ¿verdad? Sí, parece que sí. Bueno, he venido a verte ya que quiero invitarte a la fiesta del 4 de julio en la playa. Si no puedes ir, olvídalo, lo comprenderán todos, pero quería decirte que queremos que vayas. Bueno, espero que puedas. Estoy listo. Vámonos. Adelante. Vamos a ponerla en aquellas rocas. Ahí hay una toma de corriente. Greg, danos una mano para bajar a Todd. Sí, con gusto. Con mucho cuidado. A ver. Para abajo. Eso es. Ahora. Va. Muy bien. Y ahora voy a enchufar esto. Bien. ¿Quieres encender el interruptor, querida? Sí. Ya está. Feliz 4 de julio, hijo. Ya puedes traer la comida, Miki. ¿Caballo? Sí, me fascina. Te veo alimentarlo en las mañanas y me fascina cuando te veo montarlo. ¿Siempre hablas así? Me fascina esto, me fascina aquello. Pues sí, sí, creo que sí. Pero no deberías decirlo. ¿Por qué no? Porque pensarán que eres un bobo. Oh. Así que te gusta mi caballo, ¿eh? Mm. Tal vez te deje montarlo cuando salgas. ¿En serio? ¿De veras, Gina? Uh-huh. Hasta luego. ¿A qué no? ¿Cuánto apuestan? Te daré $2 si le tomas la mano a través de la burbuja. Ay, quiero ver el dinero. Oye, no es posible. ¿De veras te atreverías? Sí.
Aquí están. Está bien. Ah, oh, no. Hola a todos. Hola. Todos. ¿Me das la mano? ¿Para qué? Me gustaría tomarte de la mano. ¿No te das cuenta? Cuando dos personas se gustan, especialmente dos jóvenes, se toman de la mano. Gina. ¿Qué? ¿Te gusto de veras? Dame la mano y verás. ¿A dónde vas? Páguenme la apuesta. Ni modo. Uno, dos. Mírenlo. No sabe que todo fue una broma. Gina, ¿por qué te fuiste? ¡Se vuelve! ¡Anda! ¿No te diste cuenta? Me retaron. Me retaron y tuve que hacerlo. Ay, Todd. ¿No creíste que era en serio, sí? En la parte vieja del hospital, Todd. Vas a quedarte aquí, en el centro especializado. Por lo que hemos aprendido a través de casos como el tuyo, ahora estamos tratando pacientes de cáncer con quimioterapia, pacientes con leucemia. Toda clase de personas, jóvenes y viejas, que han desarrollado deficiencias de inmunidad como tú, por una razón u otra. Me he tomado la libertad de elegir tentativamente a tu compañero. ¿Compañero? Bueno, si no te simpatiza, puedo cambiarte de pareja. Bien. Los dejaré a solas para que se conozcan. Listo. Muy bien, Todd. Ya puedes salir. Dicen que has estado en una de estas cosas toda tu vida. ¿Cómo es, eh? Yo llevo aquí un par de meses. No sé, extraño muchas cosas. ¿Qué enfermedad tienes? Un tumor. ¿Por qué estás en una de estas cosas? La quimioterapia acabó con todas mis defensas.
Oye, me alegro de tener a alguien con quien hablar. Me pusieron otras personas, pero tú eres el único más o menos de mi edad. Espero que seamos amigos. Oye, Todd, ¿por qué no hablas conmigo? Hay muchas cosas que quiero preguntarte. Déjame hacerte solo una pregunta, ¿quieres? Hazla. ¿Qué haces para resignarte? Todd. ¿No vas a contestarme? Dijiste que podía hacerte una pregunta. Sí, pero no que te la contestaría. De acuerdo, cállate. Te contestaré lo que quieras, pero deja de llorar. ¿En serio? Sí, pero no llores como niño. ¿Sí? ¿Cuándo podrá salir? No lo sé. Dicen que mis defensas están aumentando. Pero no sé, tal vez nunca salga de este infierno. Si no pudiera salir nunca, creo que no podría resistirlo. Ah, no digas tonterías. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? ¿Qué? Cuando descubrieron el tumor, no estaba en edad para salir con chicas. ¿Y? Y ahora que tengo edad suficiente, resulta que no puedo hacer nada. A veces me siento tan... Ya no lo resisto. Cuando pienso en todos mis amigos que van a fiestas con cientos de muchachas y hacen lo que se les da la gana... ¿Sabes qué es lo primero que haré cuando salga de aquí? Conseguirme una callejera. ¿No le tendrás miedo a tanto microbio? ¿Microbios? ¡Quiero microbios! Quiero revolcarme en todo lo que sea sucio. Quiero dejarme crecer el pelo, la barba y el bigote. Quiero hacerlo con todo lo que camine. Roy. ¿Eh? ¿Alguna vez te has... Constantemente. También yo. En otras noticias, el astronauta Buzz Aldrin visitó al joven Todd Lovitz, que ha pasado toda su vida dentro de una burbuja de plástico. Todd, quiero verlo. Suéltame. ¿Qué? Volverá en una semana. Shh, cállate. Hola, Todd. Es Buzz Aldrin, ¿verdad? El que caminó en la luna. Dios mío, no puedo creerlo. Tenía deseos de conocerte, Todd. Sé que tienes el récord de permanencia dentro de un módulo de mando. Sí, creo que sí. Te traje esto. Ojalá te guste. Para Todd, hombre espacial campeón en la Tierra, Buzz Aldrin. Gracias. Oiga, usted estuvo algún tiempo aislado en un módulo, ¿no? Después del vuelo a la Luna. Sí, en algo muy semejante a esto, Todd. Estuvimos en un lugar esterilizado durante varias semanas. Ajá. ¿Y qué le pareció? Recuerdo que lo que más me afectó era la falta de libertad. Sentí como si estuviera en una pecera. Sí, justamente es eso. Todd Lovitz, el joven que ha pasado toda su vida en una...
No, Tom. Mis padres llegarán de un momento a otro. ¿Qué hay entre tú y ese fenómeno? Es mi vecino, ¿no lo sabías? Crecimos juntos. ¿Hay algo de malo en eso? Y no lo llames fenómeno. Creo que empieza a gustarte. Ay, Tom, no seas idiota. ¿Cuánto tiempo he sido su vecina? 12 años. Probablemente he hablado con él tal vez una docena de veces cuando mucho. Cada año tengo una invitación a su fiesta de cumpleaños. Y cada año he ido. He sido la única. Salvo por sus padres. Son las únicas veces que lo veo, una vez al año. Excepto este 4 de julio. Señor Lubitsch. Sí, ¿qué pasa, Gina? Tengo mucha prisa. Dicen que Todd tomará clases de nuevo este año. Sí, por eso tengo prisa. Tengo que sacar libros y útiles antes de que cierren las tiendas. Oiga, yo haré todo eso, si quiere. ¿Es otro chiste, Gina? No, porque quiero decirle que me siento mal por lo que pasó. Y quiero ayudar en algo. Y otra cosa, estoy quebrada y me hace falta dinero. De acuerdo. Trato hecho. Gracias. ¡Hola! Te traje los libros y útiles que necesitas. La tarea también está ahí. Bien, regresaré en la mañana. Ah, sí. Si quieres mandar tu tarea a la escuela conmigo, dile a tu mamá que la deje en la terraza y la recogeré cuando pase por aquí. Un momento. Quiero preguntarte algo. ¿Por qué haces esto? Quiero hacerlo, es todo. ¿Mi padre tuvo algo que ver en ello? Pues sí, algo. ¿Te está pagando? Sí. Gracias por ser sincera, ya puedes irte. Pero yo lo sugerí. Me refiero a que es tan difícil hablar contigo. Todo lo tomas en forma tan literal. Di lo que ibas a decir. Tienes que usar esa cosa, me duelen los oídos. Di lo que ibas a decir. Bueno, he pensado mucho en lo que pasó el 4 de julio. Y quería reivindicarme contigo. Y cuando vi a tu padre en la escuela, pues mi intención era hacerlo gratis. Pero algo en mi interior dijo, bueno. Sí. Lo entiendo. ¿Ya no estás enfadado conmigo? Oye, ¿ese profesor Brister es tan viejo en persona como en la televisión? Ah, el profesor Brister. Lo detesto. Sí, yo también. Oye, ¿por qué usas siempre la misma ropa?
Es que hace mucho calor aquí. Bueno, Todd, lo menos que puedes hacer cuando te visito es ponerte pantalones. ¿Cuánto hace que no te bañas? No puedo ducharme. Y bañarme en tina es un esfuerzo mayor. Me tardo 2 horas solo en esterilizar el agua. Debes oler horrendo. Oh, no. No hay microbios, no hay mal olor. No sé, Todd. Báñate por principio, ¿no crees? Bueno, hasta mañana. Entonces, a pesar de la posición de Wilson en cuanto a la Liga de las Naciones, el Congreso votó en contra de la participación de los Estados Unidos. Norteamérica había adoptado una política de aislamiento, enfocando su atención hacia problemas domésticos. Y así, persiguiendo una política que finalmente allanaría el camino hacia la Segunda Guerra Mundial. Mañana, leeremos los capítulos 4, 5 y 6. Que me mires así. Ayer no vine porque no pude, Todd. Para empezar, el señor Goodwin me retuvo después de clases para repetir la prueba de literatura inglesa. Y luego me llamó el director para echarme uno de sus acostumbrados sermones. Y cuando llegué a casa, mis padres empezaron Gina, a regañar. No tienes que mentirme. No estoy mintiendo y no hables en esa cosa. Me lastiman los oídos. Ya te puedes ir, Gina. No soy tu esclava, así que no me des órdenes. Tú eres como todos. Nadie quiere creerme. Voy a reprobar año. Por eso me tuve que quedar. La única materia en la que estoy regular es en arte. Perdóname, no lo sabía. Pues ahora ya lo sabes. Y ya no vendré a verte nunca, porque si todos creen que les estoy fallando, solo me falta que tú también lo pienses. Gina, no te vayas. Tal vez pueda ayudarte. ¿Cómo? Yo sé explicar las cosas mejor que esos maestros. Te enseñaría a concentrarte. ¿Harías eso? Claro. ¿Cuánto te paga mi padre? $1 la hora. ¿Eso te cobraré yo? Oye, tengo mis tarifas en regla, te las puedo enseñar. Trato hecho. ¿Cómo te gusta mi cabello? ¿Recogido, así?
o completamente suelto, así. Bien, ¿cómo te gusta más? Yo digo que suelto está mejor, ¿no crees? Crees que soy bonita, ¿verdad? Y lo soy. Oye, Todd, para la prueba de mañana, ¿crees que se puede hacer algún truco? ¿Algún truco? Tal vez hiciera trampa. Gina. ¿Qué haces? Es que ya terminé. Sí, ya lo veo. Pero espera a que todos terminen antes de mostrarme tu prueba. Perdóneme, profesor. ¿A dónde quieres ir, hijo? A la derecha. ¿Mi derecha o tu derecha? Mi derecha. Bien. Eso es, eso es. Aquí, en el sol, por favor. Listo. Muy bien. Oye, ¿por qué de pronto tanto interés en salir al sol? Lo necesito. ¿Lo necesitas? ¿Para qué? Quiero tostarme. Mírenme, estoy todo blanco. Los peces tienen mejor color que yo. A ustedes también les hace falta solearse. Se están poniendo viejos. ¿Todd? No, no quiero faltarles al respeto, pero es cierto. Jamás salen de vacaciones, nunca se compran ropa. Mira tu vestido, mamá. Nunca hacen nada que los beneficie a ustedes. ¿Todd? ¿Sí? ¿Alguna vez nos culpaste por haberte traído al mundo? ¿Tenían alternativa? Sí. ¿Ustedes se culpan acaso? Algunas veces. Mamá, papá, yo no los culpo de nada. En serio. Los quiero. Los quiero mucho. ¿Qué no se dan cuenta? De no haber sido por todo esto, estaría todavía en el hospital. Quiero que contraten a una enfermera para que cuide de mí. Y así ustedes podrán hacer un viaje a donde quieran. Todd. No te preocupes, estaré feliz. Porque sabré que no están desperdiciando la vida conmigo. ¿Entiende? Háganlo. Cielo, te espero afuera. Rachel, no olvide probar el generador auxiliar una vez al día. Si algo se le ofrece, no vacile en llamarnos. No se preocupe, señora. Estaremos en este número. Adiós. Buen viaje. Ojalá no nos arrepintamos y que no suceda nada. Nada va a suceder. Estas vacaciones son también para él. Para darle la oportunidad. Cielo, te espero afuera. Rachel, no olvide probar el generador auxiliar una vez al día. Si algo se le ofrece, no vacile en llamarnos. No se preocupe, señora. Estaremos en este número. Adiós. Buen viaje. Ojalá no nos arrepintamos y que no suceda nada. Nada va a suceder.
Estas vacaciones son también para él. Para darle la oportunidad de que sienta que puede valerse por sí mismo. ¿Sabes lo que creo? ¿Qué? Que nos pidió que hiciéramos el viaje para poder cortejar a su chica. ¡Tom! ¡Adiós! Adiós, hijo. Calificaciones del semestre, 10 en arte y en lo demás tengo 9. ¿En serio? Sí, gracias a ti. Sí. Hay que celebrarlo, ¿no? ¿Cómo? No sé, ¿qué te gustaría hacer? Algo especial. Oh, Todd, ¿cómo eres? Me miras de tal modo que te odio. Bueno, ¿qué se te ocurre? ¿Qué te parece si me llevas a montar? Sí, claro. ¿Cómo lo harías? ¿Vas a salir de ahí? Tal vez. No, Bob, ayuda a Rachel a llevarme afuera, así podré verte. Estás loco, Todd. Las dos no podríamos cargarte. Oh, claro que sí, es muy fácil. Eso es. ¿Lo ves? Te dije que podrían. Muy bien, adelante, esclavas. Muy bien, un poco a la izquierda. Aquí está bien. Bájeme. Muy bien. Gracias. Gina, ven acá. Rachel, enchúfame a la extensión, por favor. Cuando lo haga, apaga la batería. Sí. Eso es, Rachel, enchúfame. Excelente, gracias. Gracias, Rachel, te puedes retirar. Gina, monta tu caballo, ¿sí? Sí. Gina, da la vuelta al árbol, salta a la canoa y regresa a galope. Mueves tan rápido. ¿Qué se siente moverse tan rápido? Es como si volaras. Oye, corre a mi alrededor lo más rápido que puedas. ¿Pero y el cordón? ¿Qué pasa con el cordón? ¿Acabas de saltar la canoa? ¿Lo puedes hacer con el cordón? ¿La enfermera qué dirá? Ah, a esta hora del día toma jerez. Se sentará ahí y vigilará el contacto. Cuidará que no se zafe. Y luego seguramente se embriagará. Tú no te preocupes. De acuerdo. ¡Gina! ¡Rápido! ¡Más, Gina! ¡Más rápido! ¡Ahora salta sobre mí! ¡Salta sobre mí! ¡No, Todd! ¡Vamos! ¡Saltaste la canoa! Yo te he visto saltar más alto. ¿Y qué tal si fallo? Tú no fallarás. Te conozco, tienes talento, no fallarás. Todd, eres un chico muy extraño, ¿lo sabes? Sí, lo sé. Salta, Gina. De acuerdo. Asustada. ¿Tú no? Claro que no. Eres un mentiroso. ¿Nunca vas a salir de esa cosa?
No lo sé. Tengo que irme. Regresaré después para ayudarte a entrar. ¿Ese quién es? Ese es Tom. Bruce conduce un Chevy azul. Tú andas con él, ¿verdad? ¿Quién dice que ando con algún muchacho? Todd, pon tus labios contra el plástico. ¿Para qué? Yo hice lo que tú me pediste. Hazlo. Oye, ¿no te había dicho que estás preciosa? Ah, gracias. Tú llevas los regalos y yo las maletas. Vamos a darle la sorpresa. ¿Lo hacemos ahora? Sí. ¿Está abierta? Sí. Hola, hijo. Hola. Mira qué traemos. ¿Se divirtieron mucho? ¿Cómo les fue? Muy bien. Todd, ¿qué es eso de que Gina saltó sobre ti con su caballo? No fue nada. ¿Te lo dijo Rachel? Es alcohólica. Oh, Todd. Claro, tal vez se lo imaginó. Eso no se dice. Oigan, hay algo que quiero decirles. Quiero ir a la escuela. Pero... ¿Sí? Pero tú ya estás en la escuela. No, quiero ir hasta la escuela. El doctor Gonzer dijo que lo arreglaba si ustedes daban su permiso. Miren, vean esto. ¿Qué tal? Soy un genio, ¿no? Dios mío. Bien, hagamos otro ensayo. ¿Qué es lo primero que harás al llegar a tu salón? El juramento a la bandera. ¿Lo primero que harás, oh tonto? Está bien, lo primero que tengo que hacer es revisar mis tanques. ¿Y? Las baterías. Por favor, no puedes ir más rápido. Por favor, no me apresures. Y ahora, los filtros y los ventiladores están bien. La presión en el cordón de aire dice 75%. ¿Qué harás entonces? No haré nada. Yo me quedo ahí, le aviso a mi maestro que te llame y tú vienes por mí, ¿correcto? Correcto, eso es. Quiero que revises toda tu lista cuidadosamente al terminar cada clase. Si no, te mataré a palos. Está bien.
Llegamos. Busca corriente donde puedas. Piensa que eres una linterna recargable. Para que sea muy brillante, ¿no? Qué gracioso soy. Sí, muy gracioso. Señor Brister. Sí, Gina. Solamente quiero decir que creo que Todd es muy valiente al hacer esto. Y debemos demostrarle que nos da gusto tenerlo aquí. Vamos, muchachos, de pie. ¡Levántense! De pie. ¡Levántate! ¿Qué esperas? Todos me contestaron. Sí, menos Yale. ¿Por qué? Oye, Gwen, ¿te aceptaron en Colorado? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¿Sabes algo de la escuela de arte? No, todavía no. No te preocupes, ya te escribirán. Sí. Sí. Oigan, ¿por qué no vamos a hablar con Todd? Ah, no, Gina es muy extraño. Ya lo creo que es vamos, extraño. ¡Vamos! ¡Ven! ¡Claro! Bueno, después de todo, vamos. No creo que muerda, ¿verdad? Hola, Todd. Todd, quiero presentarte a mis amigos. Ya conoces a Bruce y a Tom. Y hola, es Gwen y Debbie. Y él es... ¿Qué tal? Hola, viejo. Uy, veo que estás enchufado. Hola. Hola. Te vi en el noticiero. Te felicito. Me llamo Tom. No, viejo, así se hace. Porque somos hermanos. Oye, ¿cuánto tiempo te dura un tanque? 90 minutos. ¿Y después? Lo cargo de nuevo. Es lo que estoy haciendo ahora. Por eso estoy aquí. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿No te sientes como un ser de otro planeta? ¿Cómo eres? Sí.
También yo. Oye, Todd. Ahora todos vamos a ir al campo de fútbol. ¿Quieres acompañarnos? Todd, no te haremos más bromas. Te lo juro. Sí, creo que hemos madurado desde el verano pasado. De acuerdo. Sí. Oye, cuando me desenchufe, ¿quieres encender mi batería? Es el botón negro. Sí. Cuando diga listo. ¿Lista? Sí. Ya. Oye, Todd. ¿Sí? Hay algo que quiero preguntarte. Adelante. ¿Cómo haces para ir al baño? Como si fuera un astronauta. Entonces... Sí. Ay, ¿por qué lo pregunté? Es que no puedo evitarlo. Es gracioso con eso. Y con esas botitas. Todd, no eres tú, sino tu traje. Oye, tienes que aprender a reírte de ti mismo. Es la cosa más sencilla. ¡Ríe! ¿Ok? ¡Oh, tiene su cola de caballo! Oye, Todd, no vayas a reventar, ¿eh? Yo sé lo que se siente. ¿Qué? ¿Lo que se siente qué? Lo que se siente hacer eso. ¿Saben lo que hago? Lo que hago es mirar un objeto por un largo rato, cualquier objeto, y luego me dejo hundir más y más dentro de mi cerebro, hasta que llego a un lugar hermoso que me gusta. ¿Han oído hablar de viajes fuera del cuerpo? Claro, vi eso en un programa de galería nocturna. Es cuando abandonas tu cuerpo y viajas a donde quieres. Correcto. Pues yo lo hago todo el tiempo. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde vas? A lugares diferentes. Más bien al planeta de donde yo vengo, Temápolis. Oye, viejo, no bromees, Temápolis. Estás loco. ¿Temápolis? Es cierto, creo que es una clase de intercambio planetario. Me dejaron aquí y alguien de aquí se fue allá. Un día nos volveremos a cambiar. Si no fuera por el libro secreto que encontré, nunca me habría dado cuenta. Estás bromeando, ¿no? No. Déjame mirar ahí dentro, Todd Lubitsch. Qué cara tan seria, ¿verdad? ¡Claro! Yo sí creo que vienes de otro planeta. Es hora de regresar. Vamos, nena. Oye, Tom, espera. Oye, Tom. Apuesto a que no sabías que los del planeta Temápolis somos más fuertes que los del planeta Tierra. ¿Ah, sí? ¿Más fuertes en qué? En todo. Te lo demostraré. Puedo hacer mucho más lagartijas que tú, te lo apuesto. ¿Estás hablando de dinero terrestre o del espacio? Apuesto $10. De los de la Tierra. $10! Solamente $10. De acuerdo, acepto. Pero que sean con una palmada, ¿te parece? Está bien. Oye, espera. Oye, Todd, ¿crees que debes hacerlo? ¿Qué va a pasar con tu aire? ¡Vamos, vamos, Todd! ¡5, 6, 4, 3, 2, 1, 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18! ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Todd, ¿qué te pasa? ¡Aire! ¡Pronto! ¡Llévenme a la burbuja! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A un lado! ¡Necesita aire! ¡Ya! ¡Ya entro! ¡Pobrecito! ¿Por qué tiene? ¡Ojalá se recupere! ¡Sepa, debió hacerlo! ¡Fue demasiado esfuerzo para él!
corazón. Se recuperará. ¿Todd, te sientes mejor? Sí, no, por favor, no se lo digan a papá. No, no se lo diremos a nadie. ¿Qué es lo que esperas para pagarlo? ¿Qué les parece? Ahora quiere su dinero. Lo primero que lo fue cobrar. Aquí están. Tengo que hablar contigo. Ya sé que estás molesta conmigo. Sí, bastante molesta. ¿Por apenarte enfrente de tus amigos? No, por casi matarte tratando de quedar bien conmigo. Gina, yo solo quería... si no te hubiera salvado, ¿cómo iba a vivir con eso? Perdona, Gina. Escucha, yo ya sé que no te interesa lo que te pase. A veces creo que quieres suicidarte. Gina, quería que te dieras cuenta de... ¿De qué? ¿De que eres tan bobo como los demás? No. ¿Jugando al macho? No, quería que vieras que no soy un inválido. Y que no tengo nada, salvo que no puedo salir de aquí hasta que me lo permitan. Oh, Gina, estoy tan harto de estar siempre encerrado. Soy un muchacho idiota que no puede respirar aire normal porque no tiene defensas. Quiero ser un hombre normal. Para que tú me quieras y no me tengas lástima. Todd, no sé lo que estás haciendo de mí. Y no sé si me gusta o no. Estoy muy confundida. Oye, solamente íbamos a ser amigos. Eso era lo único que iba a pasar, ¿no? No podemos dejarlo así y ya. Es obvio que pasas todo el tiempo con él. Quiero saber por qué. ¿Diga? Sí, Gina. Pues es para yo ti, hago hija. De mi tiempo lo que me da la gana. ¿Quieres ver la reseña deportiva en el canal 3? No. Hola. Gina. Hola. ¿Quieres ir a la playa mañana? De acuerdo. ¡Dos, mira! Sí, ¡es gracioso! Sí. ¡Mira, mira! ¡Está volando muy alto! ¡Ay, Johnny, míralo! ¿Te das cuenta? ¡Quedan 5 minutos de aire en el tanque! Me divertí tanto.
¿Por qué no pudiste tener traje espacial cuando eras niño? Cuando era niño, nunca soñé con poder salir. Solo veía gente que venía a visitarme. Tú siempre estabas montando. Sí. Y yo soñaba que iba contigo a todas partes. ¿Dentro de tu burbuja? Sí, siempre adentro. Siempre me he preguntado qué sentiría si fuera como tú. Y yo me he preguntado qué sentiría si fuera como tú. ¿Sabes que siempre te he amado? Lo sé. Felicidades. Todd Lubitsch. Todd Lubitsch. Verlo. Me aceptaron en el Instituto Pratt. Empiezo a estudiar en septiembre, todo de Nueva York. No hubiera sido posible si tú no me hubieras ayudado tanto. Qué alegría, Gina. Te felicito. Oye, Todd, no me iré todavía. Hola, Todd. ¿Para qué querías verme? Quiero saber cuándo saldré de aquí, Ernie. Bueno, durante el curso de esta semana he estado en comunicación con un grupo de médicos de la Unión Soviética que... ¿Cuándo saldré con mis propias defensas? Tú sabes que no tengo idea. ¿Qué pasaría si saliera ahora? No estarás considerando salir. ¿Me contagiaría de algo y moriría?
No lo sé con certeza. ¿Podría sobrevivir? Sí, es posible. Tu organismo ha desarrollado anticuerpos últimamente. Pero también es posible que un resfrío fuerte o un caso de gripe pueda liquidarte. Lo siento, pero no lo sabemos. Gracias por venir, Ernie. Todd, si alguna parte de ese cerebro tuyo está pensando en... Era curiosidad, Ernie, es todo. Say if we up and ran away from the roaring crowds and the worn out city faces, would they carry on and on when they found that we were gone? Or would they let us go? Would they tag along? Would they not do? Leave us alone. So long, we'd live in the country. Leave us alone, we'd make it just fine. Happy in a one-room shack, and we'd not look back.
say if we up and ran away? Más suave de lo que imaginé. Gina, llévame a montar. No pasará nada. What would they say if we up and ran away?